Para empezar, vamos a hacer lo que hacíamos siempre en nuestras clases. ¿Qué era lo primero que hacíamos en las clases? ¿Recuerdan? Do you remember? Yes? No? Cantábamos. Ok, todos ahí en casita van a cantar junto conmigo, ok? A la cuenta de tres. One. A ver, quiero escucharlos cantar a todos fuerte. Two. And three. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. ¿Qué más sigue? Sad. If you're sad, 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 cry like this. A ver ustedes. If you're sad, 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 cry like this. If you're sad, 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 cry like this, cry like this. If you're sad, 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 cry like this. Ahora, sleepy. If you're sleepy, 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 take a nap. One more time. If you're sleepy, 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 take a nap. Ustedes. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. Ahora. If you're scared, 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 say, oh no. Oh no. If you're scared, 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 say, oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Okay, very good children. Hello everybody. Good afternoon. Okay, entonces hoy empezamos una nueva clase, una nueva semana con ustedes. A ver, pregunta para todos ustedes. Ahora mis niños de segundo grado. ¿Cuál fue el tema que aprendimos la semana pasada? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Raise your hand. A ver, ¿quién recuerda lo que aprendimos la semana pasada? A ver, vamos a ver. Le preguntamos a Rubí. ¿Ya? Rubí me la está por aquí. Rubí, ¿qué aprendimos la semana pasada? ¿Recuerdas? Los colores. The colors. ¿Cómo se dice? Okay. Yes, the colors. ¿Cómo se dice en inglés? Very good, Rubí. Thank you. Ok, entonces sí, aprendimos los colores. How many colors? ¿Cuántos colores aprendimos? ¿Quién recuerda? How many colors aprendimos la semana pasada? Ahora preguntamos a Emily Chávez. Chávez. Yes. Yes, ok. 10 colors. 10 colors, remember. 10 colors. Eso aprendimos la clase pasada. Ahora, ¿ustedes recuerdan los números, the numbers? Yes. Si yo digo 10, ¿qué número estoy diciendo cuando digo 10? ¿Qué número es? 10. Yes. Yes. Ok, ¿y si recuerdan los números? ¿Yes? A ver, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Adivinan qué? ¿Cuál será la clase del día de hoy? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué vamos a aprender? Yes. Ok, ¿alguien sabe qué vamos a aprender el día de hoy? Numbers. Numbers, very good. A ver, no me estén rayando la pizarrita, please. Ok. A ver, vamos a... Vamos a borrar esto. Recuerden que no podemos estar rayando acá en la pantalla porque si no, no vamos a poder avanzar con la clase, ¿ok? A ver, vamos a detener por acá. A ver, un ratito. Ya está. Ya está, ahora sí. A ustedes les gusta mucho colorear, así que hoy también vamos a colorear, creo. Ready. Ok, entonces today we're going to learn numbers. Hoy día vamos a aprender numbers. A ver, todos repiten conmigo en casita. Numbers. A ver ustedes. Numbers. 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 Una vez más. Numbers. Numbers. Ok, very good. Entonces hoy día vamos a aprender the numbers. A ver, ¿y recuerdan ustedes los números? ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan cuáles los números que habíamos aprendido? Yes. El año pasado habíamos hecho esta clase. Así que yo supongo que ya lo saben. A ver, vamos a ver si mis niños de segundo grado recuerdan. The numbers, ¿ok? Sí, todos tienen sus hojitas, ¿verdad? ¿Yes? Las hojitas, las hojas que les mandé, sí, todas las tienen. Ok, ya. Ahorita las hojitas las guardamos un ratito. Yo cuando les pida, sacan sus hojitas para poder trabajar, ¿ya? Ok, primero pay attention, ¿ok? Pay attention, everybody, dice. A ver, tenemos una pregunta. Dice, how many objects are there? How many objects are there? ¿Ustedes tienen idea de qué significa esta pregunta? How many? 1, 2, 3, 4, 5. How many? ¿Qué estoy preguntando? ¿Alguien tiene idea, más o menos, de qué es lo que pregunto?
objeto. ¿Sarita? ¿Teacher? ¿Estaba preguntando algo? ¿No? No, no, teacher. Okay, thank you. Okay, how many objects? Estoy preguntando, ¿cuántos objetos are there? Hay, ¿cuántos objetos hay? Entonces, lo que vamos a hacer es prestar atención a las imágenes que voy a mostrar. Ustedes me van a decir cuántos objetos hay en cada imagen, ¿ok? Ready. Let's start. Empezamos. Ok, aquí empezamos con este. How many objects? How many oranges? Ok, ¿cuántas naranjas vemos en la imagen? ¿Quién me dice? Oh, raise your hand, levanta la manito. How many? How many? A ver, a ver, a ver. Flavia. A ver, Flavia. How many oranges? Flavia. Uno. Uno. ¿Y tú recuerdas cómo decimos el uno en inglés? ¿Recuerdas, Flavia? One. One. A ver, Flavia dice que es one. Vamos a ver, vamos a ver. Esperemos un ratito. A ver, Flavia dice que es one. ¿Serás one? Very good, Flavia. It's one. Okay, Flavia. Congratulations. Entonces, todos en casita repiten conmigo y decimos one. ¿Ustedes? One. One. Una vez más. One. ¿Ok? Este número está muy sencillo porque ya lo sabíamos. One. Ok, entonces no problem. Ahora pasamos a otro número. A ver si recuerdan qué número más tenemos. Pasamos al siguiente. ¿Cuál será el siguiente número? A ver, vamos a ver. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la imagen? What can you see? ¿Qué pueden ver en la imagen? Ahora, raise your hand. Levantamos la manita. A ver, ¿quién está por aquí levantándome la manito? Está Melanie. Ok, voy a preguntar a todos, no se preocupen. Voy preguntando, voy viendo uno por uno. Melanie, tu audio está apagado, hija, ¿la puedes prender? ¿Lo puedes prender? Ahí le das clic en el... ¿Dónde está el micrófono, Melanie? A ver, ya perdí dónde está el... Ya. Ok, Melanie, very good. Melanie, ¿cuántos... ¿Qué es lo que vemos en la imagen? ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? ¿Puedes decirme? ¿Qué es? Cat. Cats, ok. ¿En how many cats? Okay. ¿Cuántos gatitos vemos? How many? Two. Two. A ver, Melanie dice que vemos two cats. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Melanie. Very good, Melanie. Two cats. Two. Entonces, todos en casita repiten conmigo y decimos two. A ver, una vez más. Two. Two. Everybody, everybody. Quiero escucharlos a todos. Two. Okay, very good. Thank you, Melanie. Congratulations. Ahora vamos a ver. Ahora, ¿quién le hacemos la pregunta? La siguiente imagen. ¿Qué será la siguiente imagen? A ver esa siguiente imagen. What can you see? ¿Qué podemos ver? A ver, raise your hand. Levante la manito para preguntarle. ¿Quién me levanta su manito y le preguntamos? Emily Chávez. Okay, Emily Chávez. Tu audio, please, Emily. ¿Puedes prenderlo? Ya, ahora sí, Emily. What can you see? ¿Qué es lo que vemos en la imagen, Emily? Tortugas. Ok, turtles. And how many turtles? ¿Cuántas tortuguitas vemos? How many? Three. Emily dice que vemos three turtles. A ver, vamos a ver si es three. Very good, Emily. We have three turtles, ¿ok? Entonces, todos ahí en casita repiten conmigo y decimos, three. A ver, ustedes. Three. Una vez más. Three. ¿Ok? Remember, esto ya lo sabemos. Three. Number three. Ok, thank you, Emily. Ahora, pasamos al siguiente. ¿Cuál será la siguiente imagen? Vamos a ver cuál es la siguiente. Ok, la siguiente imagen es... ya la estoy viendo. No puedo. Y esta pregunta va para, a ver, ¿quién me levanta la manito? Raise your hand para hacerle su pregunta. Emily Ríos, ¿ya le preguntamos? Yes, no? Ok, no. Emily Ríos. Cambiamos de Emily. Ahora Emily Ríos. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? What can you see? Lobos. Ok, son zorros, foxes. And how many foxes? ¿Cuántos vemos? How many? Four. A ver, four dice Emily. Vamos a ver si hay four. Pay attention. Very good, Emily. We have four foxes. Four. Entonces todos repetimos en casa y decimos four. ¿Ustedes? Four. Una vez más. Four.
four. Ok. Four. Remember. Entonces ya tenemos one, two, three, four. Ok. Recuerden, vayan recordando porque voy a hacer preguntas en un ratito. Entonces tenemos number four. Seguimos. Ahora, ¿cuál será la siguiente imagen que tenemos aquí? Ya vi cuál es la siguiente imagen. A ver, ¿a quién le hacemos esta pregunta? Raise your hand. Levante la manito. ¿A quién le hacemos la pregunta? Raise your hand. ¿Quién quiere responder esto? A ver, ¿a quién me levanta la manito? ¿Nadie levanta la manito? Aquí está, Aileen. Aileen, what can you see, Aileen? ¿Qué es lo que vemos en la imagen? Aileen. Flowers. Very good. Flowers. Flores. Flowers. In how many flowers can you see, Aileen? ¿Cuántas flowers podemos ver? Five. Aileen dice que five. Okay, vamos a ver si hay five. Very good, Aileen. We have five flowers. Five. Entonces todos repetimos en casita. Five. A ver ustedes. Five. Una vez más. Five. Five. Okay, thank you, Aileen. Congratulations. Muy bien, Aileen. Continuamos. A ver, ahora, ¿qué otra imagen tendremos y cuántos objetos tendremos? Vamos a observar. Y la siguiente es... aquí salió con el numerito. A ver, esto va para... ¿a quién le preguntamos? Raise your hand para ver a quién le preguntamos. Ah, Adrián. Ok, Adrián. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? Adrián. Estrellas. Stars. Ok, stars. How many stars, Adrián? ¿Cuántas? How many? Six. Ok, six stars. Adrián dice que hay six stars. A ver, vamos a ver si es cierto, si hay six stars. Very good, Adrián. We have six stars. Entonces todos repetimos. Six. A ver, todos. Esto nada más es curioso. Una vez más. Six. No, no entiendo. ¿Quiere escucharlo? Tiene que repetir. A ver, decimos six. A ver, el número seis, ¿cómo se dice? Six. Ok, everybody. Yes. Todos entienden. Number six. Fine. Continuamos. Llevamos six. ¿Cuál será el siguiente? A ver, ¿cuál es la siguiente imagen? Recuerda la canción. Baby shark. Ok, remember. Aquí tenemos sharks. Ok, tenemos tiburones, sharks. Y ahora, how many sharks? ¿A quién le preguntamos esto? How many sharks? Y esto le preguntamos a... Rubí. Rubí. Rubí, ¿puedes activar tu audio, please? Your audio. Yeah, very good, Rubí. Rubí, how many sharks? Sharks. Tiburones. Ya, yeah, how many? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos, Rubí? How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, vamos a ver, vamos a contar. Si tenemos 7, a ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 7 shards. Very good, Rubin. We have 7. Entonces todos repetimos en casita y decimos 7. A ver ustedes. 7. Una vez más. 7. Ok, seven. Very good, Rubin. Thank you. Ok, continuamos. A ver qué otra imagen tenemos por aquí. Ya tenemos 7. Vamos a ver cuántos números encontramos por aquí y qué objetos encontraremos. El siguiente es este. Elephants. Elephants. Tenemos elephants. A ver. Y la pregunta es para, a ver, alguien que no haya participado. ¿Quién no ha participado? Me levanta la manito. Miquela. Miquela. A ver, tenemos elephants. How many elephants, Miquela? ¿Cuántos tenemos? How many? Eight. Miquela dice que hay eight. A ver, vamos a ver si hay eight. Miquela dice que son eight. Y, yes, we have eight elephants. Eight elephants. Entonces todos repiten conmigo en casita y decimos eight. A ver ustedes. Eight. Una vez más. Eight. Yes? Ok, good. Entonces recuerde, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y ahora, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a ver qué es lo que continúa después de 8. Vamos a ver, y a quién le hacemos la pregunta. El siguiente es este. Tenemos notebooks. Notebooks. Recuerden que son notebooks. ¿Ok? Vamos a ver. Y a, le preguntamos, ¿quién no ha participado? Raise your hand, please. ¿Quién no ha participado? Levanta la manito. ¿Todos ya participaron? ¿Yes? ¿No? No, no. Me falta por aquí, está Angie Cristel. Angie Cristel faltó, ahí está calladita Angie Cristel. A ver, how many notebooks, Angie Cristel? ¿Cuántos cuadernos tenemos? A ver, Angie, contamos. Cuenta con los dedos. Seven. ¿Seven hay? A ver, vamos a contar, a ver. No, yo no veo seven, hay más. Cuenta bien, faltan, hay dos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9. A ver, Angie Cristel dice que nine. Hay 9 notebooks. 9. Vamos a ver si hay 9. Very good, Angie. We have 9 notebooks. Entonces todos repetimos en casa y decimos 9. A ver ustedes. 9. Una vez más, más fuerte. 9. 9. ¿Ok? Listen, escuchen cómo se dice. Nine. Nine. ¿Ok? Nine. Tenemos nine. Nine notebooks. Ahora, ¿qué más es lo que tenemos? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, we have balls. Balls. Pelotas, balones, balls. How many balls? A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién ha participado por aquí? A ver, ¿quién me faltó preguntarle? Ya está Adrián, ya está... Ya pregunté a todos, creo. Aquí hay alguien que tiene su cámara. Los que tienen la camarita apagada, no puedo ver quiénes son. Hay dos que están con la cámara apagada. Está Samantha. ¿Hay alguien más que está con la cámara apagada? Ok, le preguntamos a Sammy. Sammy, how many balls? ¿Cuántos balones hay? Samantha, a ver, contamos. A ver, Sammy, cuenta, ¿cuántos hay? Ten. Ten. A ver, Sammy dice que hay 10 balls. Vamos a ver si hay 10. Si tiene razón, Sammy. Very good, Samantha. We have 10 balls. 10 balls. Entonces repetimos en casita todos el número 10, que es 10. A ver ustedes. 10. Una vez más. 10. Okay, recuerden, esto ya lo saben, pero estamos recordando lo que ya hicimos el año pasado. Esto es muy facilito. Ten. Ok. Entonces ya tenemos hasta esta parte. Ten. Hasta aquí no hay preguntas, ¿verdad? O vamos a ver. Vamos a evaluarlos a ver si recuerdan hasta esta parte. Ten. Ten. Teacher. A ver. ¿Quién me está hablando por ahí? No veo quién. Yo. Angelique. Angelique. A ver, ¿dónde está Angelique? No veo. Estoy que te busco. Espérate un ratito. Angelique. Ahí está Angelique. Dime, Angelique. No me has preguntado a mí. ¿No te pregunté a ti, Angelique? Ok, entonces la siguiente pregunta va para Angelique. ¿Ya? Luego seguimos con Angelique. No me había dado cuenta que Angelique no le pregunté. A ver, un ratito. Vamos a dejar de compartir esto para hacer unas cuantas preguntas. Esperen un ratito, please. Me había faltado preguntarle a Angelique. Ok, seguimos. Ahora sí, la pregunta es para Angelique. Recuerden, del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, recuerden, ahora vamos a ver. Nos quedamos en number 10. Ahora sí, la primera pregunta es para Angelique. Angelique, a ver. Vamos a decir ahora cómo se llama cada número. Ya los demás en silencio. Be silent, be quiet. El primer número es para Angelique. Uy, apaguen su micrófono. Los micrófonos no tienen que activarlos. Todos con su micrófono apagado. Porque si no hacen desorden, nos confundimos. Ok, todos con su micrófono apagado, please. Ya. Ok, Angelique. El primer número. ¿Cómo se llama el primer número? One. A ver, vamos a ver si tiene razón lo que dice Angelique. El primero dice que se llama One y su nombre es... One. Very good, Angelique. Glad for you. Congratulations. Excellent. Seguimos. A ver, ahora le preguntamos a Emily Chávez.
¿Cuál es el segundo número, Emily Chávez? Tú. Tú. A ver, vamos a ver. Excellent. Number two. Todos. Two. Okay, remember, you have to remember. Tienen que recordar. Number two. Congratulations, Emily Chávez. El siguiente, a ver, ¿a quién más me falta preguntarle? Adrián. Adrián, luego sigue Rubí. Adrián, ¿qué número sigue después de tú? Ya tenemos one, two. ¿Cuál es el siguiente? Three. A ver, vamos a ver si es three. Very good, Adrián. Number three. Claps for you, Adrián. Congratulations. Ok, Adrián, thank you. Seguimos. Ahora sigue Rubí. Rubí. Ok, Rubí, este es para ti. Rubí. Ahora four. Sí. Four. A ver, tenemos one, two, three. Y el número cuatro es four. Very good, Rubí. Claps for you. Congratulations. Excellent, Rubí. Seguimos. ¿Y qué número sigue después de four? Ya se le preguntamos a Flavia. Acá está Flavia. Flavia, ya tenemos one, two, three, four. ¿Qué número sigue de four? Five. A ver, vamos a ver si es number five. Flavia. Very good, Flavia. Tenemos number five. Claps for you, Flavia. Congratulations. Excellent. Seguimos. Ahora, Emily Ríos. Tenemos one, two, three, four, five. ¿Qué número sigue después de five, Emily Ríos? Six. Six. A ver si es number six. Y yes, very good, Emily Ríos. Number six, claps for you. Excellent, Emily Ríos. Congratulations. Seguimos. Tenemos entonces one, two, three, four, five, six. ¿Qué número sigue después de six? Y esto le preguntamos a Aileen. Después de six, ¿cuál es el número que le sigue, Aileen? A ver, ¿puedes contar? One, two, three, four, five, six. Seven, dice Aileen. Vamos a ver si es number seven. Very good, Aileen. Number seven. Congratulations. Excellent. Seguimos, continuamos. A ver, la siguiente pregunta es para Miquela. Uy, le tocó el mismo número que hace rato, Miquela. Tenemos one, two, three, four, five, six, seven. ¿Qué sigue de seven, Miquela? Nine, no, un número antes de nine. Nine viene después. ¿Qué número sigue? ¿Qué número sigue? A ver, contamos. One, two, three, four, five, six, seven. Empieza con la E. ¿Recuerdas, Miquela? Empieza con E, empieza con E. A ver, ¿quién le ayuda a Miquela? Angelique le va a ayudar a Miquela, ¿verdad? Teacher, yo. Ya, Angelique, ayúdala a Miquela. ¿Qué número sigue después de seven? Eight. A ver, vamos a ver, Miquela, pégate. Angelique dice que es number eight. A ver, vamos a ver. Very good. Number eight. Eight. Ok, remember, Miquela, sigue. Six, seven, eight. Ok, thank you, Angelique, and thank you, Miquela. Continuamos. El siguiente número. A ver, ¿quién me faltó preguntar por acá? Ahora sigue Samantha. Sammy, ¿qué número sigue después de eight? Sammy. Sammy está contando, muy bien. Samantha. Nine. A ver, Samantha dice que es number nine. Vamos a ver si tiene razón Sammy. Very good, Sammy. Number nine. Remember, entonces vamos contando hasta aquí. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Y ahora el último número de estos 10 primeros. Este va para Angie Cristel. El último. Ten, dice Angie Cristel. Vamos a ver si tiene razón Angie Cristel. Y el número que sigue es 10. Very good, Angie. Congratulations. Claps for you. Excellent. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que todos me saquen las hojitas que les di. Les di una hojita. A ver, vamos a ver las hojitas. Deme un segundo, a ver. Espéreme, please. Voy a sacar la hojita que quiero. Vamos a trabajar ahorita, ¿ya?
¿Cuál será esa hojita que vamos a trabajar ahora? Ok, esperemos un ratito, please, please, please. Ajá, esa hoja, esa hojita que la tiene Samantha, esa hoja que tiene Samantha. Ahorita les voy a mostrar. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver qué hoja es la que quiero que vamos a trabajar. A ver. Y la hoja que vamos a trabajar ahorita es esta. ¿Pueden ver la hojita? ¿Logran ver? ¿Yes? Es la hoja de matching, la que vamos a relacionar. ¿Ven esta hojita? ¿Ok? ¿Todos tienen esta hojita? Yes. A ver, quiero ver que todos tengan su hojita. A ver, me muestro su hojita para poder trabajar. Ok, very good, Miquela. A ver, ¿sí todos tienen? Adrián, ¿tienes esa hojita? ¿No tienes la hojita, Adrián? Todos tuvieron que sacar su hojita para poder... A ver, ¿quién me está hablando? No veo quién me está hablando por ahí. ¿Esta? Ajá, esa hojita. Yo, Angelique. A ver, Angelique, ¿dónde está Angelique? A ver, Angelique, muéstrame tu hojita. Yes, esa hojita. El que no sacó la impresión, lo que puede hacer es copiarlo, ¿ok? Solo son palabritas, no es mucho. Y vamos a copiar esto, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí es un matching. Vamos a relacionar, ¿ok? Relacionamos. ¿Y cómo relacionamos? ¿Qué vamos a relacionar? Los números, the numbers, con sus nombres. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, miramos. Tenemos, a ver si pueden ver aquí, ya tenemos resuelto uno. Tenemos el número 7, el de aquí, 7. ¿Y cómo se dice 7 en inglés? Su nombre es 7. Entonces agarramos un color y unimos así, 7 va con el número 7. Así vamos a hacer con todos los 10, con los 10 primeros números, ¿ok? Con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Agarramos nuestros colores. Si no tenemos colores, agarramos nuestro lápiz o chequeo. Y lo hacemos. Y Adrián, tú que no has sacado, lo puedes escribir. ¿Y Adrián? Pones el título y lo escribimos. ¿Y Adrián? Dime, Adrián. ¡Profe! ¡Ya, profesor! Dime, Adrián. ¡Ya! Lo voy a escribir en una hoja todo eso, lo que me has dejado. Ok, muy bien. El que no sacó la impresión, que debieron haberlo sacado, profe. Vamos copiando, ¿ya? ¿Quién me está hablando? Profe. No sé quién me habla. ¿Rubí? Profe, yo no tengo hoja. No has sacado la hoja. Las hojas les mandé temprano en la mañana. Tuvieron sacarlo. Ok, Rubí, entonces puedes ir copiándolo de ahí. Solo es eso, mira, a ver. Ponemos el título, numbers, y hacemos, relacionamos... ¿Ok? Los números con sus nombres. ¿Ya, Rubí? Rubí y Adrián, les falta la hojita. Vamos haciendo esto, ¿ya? Todavía tenemos unos minutitos para poder hacer esto. ¿Sí ves, Rubí? ¿Ok? ¿Flavia? ¿Qué significa Nine? ¿Nine? ¿Qué será Nine? ¿Qué número es? Nine. ¿Cuál será el número nine? ¿9? No sé, ustedes saben. A ver, vamos a ir haciéndolo, ¿ya? Si tienen preguntas, levanten la manito y yo voy ayudándoles. Nine. Recuerden, nine es nine. A ver, yo les voy leyendo los números que están ahí. Dice nine. El siguiente dice four. Ten. Six. Two. Eight. Three. Seven. Y el último dice one. ¿Ok? Entonces, solo es eso. Ustedes van viendo cuál es cada número. Vamos recordando. Esto ya lo hemos aprendido desde el año pasado. Angelique, ¿pregunta? No. ¿No? Ok. Continuamos. Entonces, los únicos que vamos a copiarlos son Rubí y Adrián. ¿Ok? Solo son los 10 números. Ponen el título Numbers y escriben los números... Los a la derecha y los nombres a la izquierda. Y relacionamos con flechitas. ¿Ok? Ese es el primer trabajo porque todavía tenemos más ejercicios por ahí. Estas hojitas ya las habíamos mandado temprano, a las 9 de la mañana se les envió. Entonces, en el grupo de WhatsApp se les envió a todos los papitos su hoja de inglés, sus hojas de inglés. Si es que alguien no se unió al grupo de WhatsApp de inglés, tienen que unirse. Yo les envié la solicitud a todos
Les envía la invitación y todos ya debieron unirse. Angie, Angelique. Dime, Angelique. Con colors. Yes, with colors, colors. Usamos colors. Si no tienen colors, pueden usar your pencil, pencil. Pueden usar su lápiz. Si no tienen lápiz, quizás su chequeo. Pero vamos uniendo. Ya lo hacen así con sus flechitas. Plumones. Ok, markers también puede ser, Angelique. Plumones si tienen. Pero recuerden, no pinten con los plumones porque si no se rompe su hoja. Así, nada más para hacer las líneas. ¿Ya? Tenemos 5 minutos para hacer eso. Está muy sencillo. Tenemos numbers from 1 to 10. Números del 1 al 10. A ver, le vuelvo a leer para el que tiene dudas. A ver, dice 9. El segundo número dice 4. El tercero dice 10. El cuarto, 6. El quinto, 2. A ver, me perdí. Tenemos 9, 4, 10, 6, 2, 8, 3, 7, 1. Y el último, 5. Ahí están los 10 números. ¿Okay? Si tienen una pregunta, me levantan la manito. Si alguien tiene alguna duda, para ayudarle, ¿ya? Raise your hand si tienen alguna pregunta para ayudarles. Ah, Sammy. Ok, Sammy. Samantha. Dime, Sammy. Samantha. No te oigo. ¿Cómo, Sammy? ¿No te escuché? Profe. Dime, hija. ¿Con cuál uno? ¿Qué número? ¿Qué dice? A ver, lee qué número dice. ¿Qué es lo que dice? Sammy, ¿qué número dice? ¿Qué letra? Léeme lo que dice ahí. A ver, voy a decir los 10 nombres. A ver, presta atención, Sammy. Voy a decir los 10 nombres en orden, ¿ya? Desde el primero hasta el último. Presta atención, a ver. El primero dice 9. A ver, todos, el primero dice... Profesor, ya terminé. Ok, very good, Miquela. Ok, presten atención. Voy a decirles lo que dicen cada número, cada letra. Cada palabra, perdón. Y ustedes van a relacionar. A ver, el primero a la izquierda dice 9. 9. ¿Ya? Relacionan cuál es 9. El segundo dice 4. 4. El segundo... ¡Dicho, terminé! Ok, muy good. Los que terminamos, los que vamos terminando, esperamos un ratito, ¿sí? Para que todos terminen. Tenemos todavía acá 4 minutos para poder terminar ese trabajo. A ver, el tercer número dice 10. 10. Vayan viendo cómo se escriben los números. 10. El cuarto dice 6. 6. Estoy leyendo los nombres que están a la izquierda. 6. El quinto dice 2. 2. 2. ¿Cuál será el número 2? El sexto dice 8. 8. Very, very good. I forgot it. Ok. 8. Seguimos. Number 3. Dice 3. El siguiente, 7. Melanie, very good. Ok, el siguiente es 7. El otro es 1. Y el último número, el último nombre que está a la izquierda dice 5. 5. Ok, entonces vamos relacionando. Ya les dije, ya les ayudé con los números que están a la izquierda. Ahora relacionen con los que están a la derecha. El nombre con el número. Ok, ¿alguna pregunta? Me levanto su manito si alguien tiene una pregunta. Raise your hand. Rubí. Any question? ¿Alguna pregunta, Rubí? No, yo, teacher. Ok, los que van terminando, esperamos un ratito que terminen sus compañeritos, ¿ya? Vamos esperando, no hacemos bulla para que puedan terminar todos. Esta hoja es la más sencilla porque solo son 10 números. Vamos a aprender 20.
¿Ok? Solo son 10 números. Esos números ya los deberíamos saber todos. ¿Ok? Vuelvo a leerlos una vez más. ¿Ok? Los nombres que están a la izquierda les voy a leer una vez más. Dice 9. 9. ¿Ok? El siguiente. 4. 4. El que le sigue. El tercer número a la izquierda dice 10. 10. El cuarto, 6. 6. El quinto, 2. 2. El sexto, 8. 8. Séptimo número, 3. 3. ¿Cuál será el número 3? El octavo número dice 7. 7. El noveno, 1. 1. Y el último número a la izquierda, el último nombre que está, es 5. 5. ¿Ok? Entonces ya dijimos los números. Ok, very good. Very good, Ruby. Very good. ¿Quién más me está mostrando por su trabajo? Vamos terminando con esto. Yes. Teacher, ya acabé. Ok. Congratulations. Los que van terminando, esperamos un ratito que terminen todos. Les doy un par de minutos más. A ver. Escuchamos todos, ¿ya? Se va a cortar la transmisión. Ya se acabó el tiempo con esta transmisión. Y vamos a volver a conectarnos todos, ¿ya? Le dicen a papito, mamita, que les ayude a conectarse nuevamente. En unos segundos se va a cortar esto y nos volvemos a conectar, ¿ya? ¿Sí están escuchando todos? Nos conectamos nuevamente. Es el mismo código y la misma contraseña, ¿ya? Nos conectamos una vez más para terminar nuestra clase. Ahí la vemos a Angelique, que está muy sonriente. Ok, nos volvemos a conectar. Mismo código y la misma contraseña, la que está en el grupo de WhatsApp. Angelique está feliz.